Realmente el amor a nuestra patria es un amor avasallador. No hay nada más lindo que vivir en nuestros países, que empezar, nacer, crecer y envejecer en la tierra que nos vio nacer. Y eso es lo que siempre quiso hacer la querida presentadora venezolana de fama internacional, Maite Delgado. Ella siempre quiso permanecer en Venezuela a pesar de todo el tumulto y crisis que había en su país tan convulsionado, hasta que no pudo más y tuvo que hacerlo. Hoy ella viene a contarnos qué ha pasado con su vida y sobre todo nos viene a hablar sobre cómo es posible irse a otra parte, empezar de cero, reinventarse y triunfar sin tener que serle infiel a sus raíces. Maite, qué alegría tenerte aquí. No sabes cuánto tiempo llevo diciendo que Maite tenía que estar en MC Live. Qué lindo, María Celeste, nada es casual, todo tiene una causa y coincidió tu invitación, se cruzó en el camino con la mía, porque yo también estoy loca de tenerte en Maite TV para que conversemos sobre tantas cosas interesantes que se pueden hablar contigo. Exactamente. Perdón, no te escuché. No, que eso va ya prometido, te lo dije, y eso es un intercambio de amistad a través de las redes sociales que ambas estamos usando para reinventarnos, porque es el futuro y ya está aquí. Y es maravilloso, no sé cuál será tu experiencia, me lo contarás cuando hablemos, pero a mí me ha funcionado como un nuevo amor. Yo siento de nuevo ganas de crear, siento de nuevo la ilusión y las maripositas en el estómago, y eso se lo debo a este reempezar de nuevo en YouTube. Qué rico es eso. Mira, yo quiero hablar contigo en particular porque hay tantas personas que debido a la situación en sus países, debido a la turbulencia política como en Venezuela y como en otros países centroamericanos y de Sudamérica, debido a situaciones económicas, se tienen que ir de su país, lo tienen que abandonar con dolor en el alma como tú, aun cuando durante mucho tiempo trataron de quedarse allí. Y yo creo que tú les puedes hablar a ellos bastante directamente sobre cómo fue ese proceso para ti y cómo tú has podido dominar esta experiencia que pudo haber sido muy dolorosa en otro aspecto. Sí, durísimo para mí, para todos los que soñamos con vivir, nacer, crecer, desarrollarnos, tener nuestros hijos y hacernos abuelos en nuestros olores y en nuestros colores y en nuestros sabores. Es duro, es muy duro que el plan de vida te cambie, pero también te lo hace más difícil quedarte atada a la nostalgia. Es justamente lo que no te permite ver que delante de ti hay un camino lleno de nuevos momentos y de nuevos comienzos. Particularmente los venezolanos nunca tuvimos cultura de emigrar, o sea, no vivimos grandes guerras, no vivimos situaciones complicadas hasta, bueno, recientemente. Así que no fuimos educados para dejar nuestra tierra. En ese sentido, es muy difícil. Y en mi caso particular, me lo hizo más fácil el que no me fui huyendo de nada. Llegó un momento en mi vida que yo necesitaba paz. Y el momento del país en el que vivía no me podía brindar esa paz y la posibilidad de yo lograrla, pues no estaba en mis manos. Digamos que dependía y sigue dependiendo de un montón de cosas que yo no puedo cambiar. Entonces ahí toca hacer un ejercicio de respirar, aceptar y soltar lo que no puedes cambiar, no olvidarlo, no dejarlo atrás, pero sí sacarlo de ese bulto que pesa a la hora de tomar otros caminos y otras decisiones, ¿no? Al final yo creo, y esto vale para todas las nacionalidades, que estemos donde estemos somos valiosos. Es tan valiente el que se queda como el que se va, y tiene una misión importante el que se queda como el que se va, porque todos podemos construir desde donde estemos y contar nuestra historia para evitar que otros países hermanos caigan en la nube oscura en la que a nivel político pues cayó Venezuela y lo que nos desestabilizó. Y cuando veo lo que está pasando en nuestros países vecinos, pues vuelvo a temblar, como hace 20 años, como tiemblo todos los días, cuando recuerdo el suplicio y el calvario que seguimos viviendo, insisto, los que se quedaron y los que nos fuimos, porque los que se quedaron están intentando recomponer y reconstruir tanto pedazo roto, porque tampoco podemos tirar el país a la basura. Es muy duro, pero aquí estamos, tratando de ver para adelante. Y es más difícil, yo pienso también, cuando
cuando tú estás establecida en tu caso, tú eras profeta en tu propia tierra. Y cuando eso es así, a veces es más difícil porque no te vas en una situación desesperada y te toca, como bien habíamos dicho, reinventarte. Quiero que me hables un poco sobre esa reinvención a tus fans de acá de Estados Unidos y de América Latina que tal vez no sepan qué ha pasado contigo en todos estos años. Yo sí lo sé y muchos también lo sabemos, pero por ejemplo, hay quienes no saben que te mudaste para Aruba. Sí, vivo en Aruba. ¿Por qué vivo en Aruba? Eso me lo preguntan mucho, porque me queda muy cerquita de Venezuela, porque en una lancha rápida estaría en las costas del estado Falcón en 2 horas apenas, y ese era inicialmente mi plan, ¿no? A ver, tendría que empezar por contarte que lejos de la mayoría de las personas que hacemos vida en los medios públicos, yo nunca soñé con morirme en un escenario y con los aplausos de nadie, y quienes me conocen lo saben. Así que cuando las cosas de mi país empezaron a cambiar y mi corazón empezó a pedirme más paz y más familia que los medios y que la exposición, ya ese cúmulo de emociones por lo vivido, ya en mi caso estaba full. Y yo me acuerdo que yo siempre decía, si hasta aquí llegó mi carrera pública, yo estoy feliz porque viví momentos maravillosos y me debo otro montón de momentos maravillosos que me perdí. Porque tú mejor que nadie sabes que cuando uno se entrega a esta comunión no hay media tinta, o es todo o nada. Claro. Así que yo quería un poco el todo, pero de la parte familiar. Y es realmente lo que me trae a Aruba, porque en el fondo, estando tan cerca, yo sentía que podía ir todos los meses a casa y a trabajar, que además así lo hice durante unos años. Pero bueno, luego se van complicando las cosas, las situaciones políticas te distancian, los gobiernos también te distancian entre Aruba y Venezuela, y surgieron situaciones que nos llevaron a cerrar las fronteras mucho antes de la pandemia. Así que yo tuve que empezar a darle la vuelta a Latinoamérica para llegar a mi casa cuando la veía desde aquí enfrente, ¿no? En una tarde clara. Así que en este momento de la vida, si yo algo he aprendido, es que tu plan es uno, pero nunca jamás será más importante que el plan de un poder superior, que todo lo mueve para tu bien, aunque a veces tú no quieras verlo. Y ahí hay que practicar el desapego y el desarraigo. No es olvidar tu tierra, no es traicionar a tu gente, es darte cuenta que tú eres el propio arquitecto de tu felicidad, de tu destino. Este cliché que suena un poco cliché hasta que lo descubres y dices, ¡wow, es verdad! La felicidad está dentro de ti, no puede depender jamás de un marido, de una casa, de una cartera, de un par de zapatos, de un trabajo, o incluso de un territorio, porque tu país está en ti, tatuado en tus ojos y en tu corazón, y donde quiera que tú vayas, vas a ser tu país. Así que yo sigo para adelante con el bolso cada vez más liviano de culpas y con muchas ganas de ver el presente y esperar con ansias el futuro. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo en que esa maleta, ese bolso tiene que ir bien liviano, porque es la única forma de avanzar a toda velocidad hacia las experiencias maravillosas que nos esperan a todos si así nos los proponemos. Sí. Y yo creo que eso que dijiste de la importancia del desapego a la fama es muy importante porque te ayuda a tomar decisiones que son correctas para ti. Y usualmente cuando tomas las decisiones correctas para ti, eres exitoso como ser humano y como profesional, es lo que te está pasando a ti. Cuéntame un poquito de cómo ha cambiado. Yo recuerdo que antes tú eras bien privada con todo lo que tenía que ver con tu familia. Y ahora que estás hecha la reina de las redes, tienes a la familia hasta en la sopa. Están todos incluidos. Bueno, porque ha venido esta maravillosa época, si la sabes llevar y si la sabes entender, de las redes sociales. Y esta maravillosa posibilidad, lo que te decía antes, no estaba en mi plan. Yo fui hace 12 o 15 años con mis hijos a una convención de youtubers en Anaheim, que se llama VidCon o algo así. Ah. Y fuimos a petición de ellos, porque ya hace 10 años esos niños no veían televisión normal en la que trabajábamos tú y yo y en la que dejamos la vida. Esos niños ya estaban en el futuro. O sea, YouTube no es el futuro, es más que el presente. Y en ese momento ellos empezaron a insistir, a insistir, a insistir. Y uno, no, primero, uno no es millennials y luego tampoco tienes ese chip de la tecnología para entender hoy en día el trabajo que nosotros hacemos hoy o que yo hago hoy a través de Maite TV, porque mi equipo soy yo misma. Lo hacían antes al menos 7 personas. Entonces,
Hay un tema de hábito que nosotros no tenemos, pero eso es justamente lo que lo hace maravilloso. Yo le debo en mi canal de YouTube, en el que acabo de cumplir un añito apenas, y como te comenté, es como mi nuevo amor, porque yo siento que este trabajo hay que hacerlo por amor y no por dinero o éxito o fama. Correcto. Y cuando tú te entregas, como tú decías, por amor y por pasión, el éxito viene por añadidura y la gente no es tonta, la gente así lo recibe. Y esa emoción que me da todos los días conquistar un público nuevo y ver una gente de una generación distinta que quiere saber cómo eran las cosas antes. Entonces me encanta, por ejemplo, contarles eso, que hace 10 o 15 años yo solamente me sentaba aquí a hablar, no sabía lo que era maquillarme, peinarme, vestirme, producirme, escribirme, iluminarme o preparar un set. Así que en ese sentido, menos mal que siempre valoré el trabajo de todos mis compañeros, porque hoy en día digo, ¡wow! Claro, ellos no tienen lo que teníamos nosotros, que era todo ese apoyo de la industria, pero también los jefes. Hoy en día ellos tienen su propio network y son los propios creadores y dueños de su contenido. ¿Tú te imaginas que tú hubieras sido dueña de tu contenido en los 30 años que le diste la televisión? ¿Eso no tiene precio? Sería muy diferente, sería muy diferente. Todo. Pero es que eso es lo bueno. Mira, yo creo que a mí lo que me encanta de este espacio en el que estamos hablando es que siempre hablamos de cosas que le sirven a la gente para progresar en la vida. Y el tener el valor de reinventarse es algo que es crucial desde que uno nace, porque siempre nos estamos reinventando en todos los aspectos. Y en el profesional, por alguna razón, es uno de los que más nos atrapa y nos evita estar progresando. Entonces, yo creo que eso de reinventarse y no tenerle miedo incluso a una nueva tecnología, como tú bien decías, es algo importante. Porque hay mucha gente allá afuera que puede hacer esto que estamos haciendo tú y yo. De hecho, hay mucha gente que lo está haciendo hasta mejor que tú y que yo. Exacto. Pero que me refiero a que es algo que uno le tiene que quitar el miedo, sobre todo si no eres millennial. A aprender los botones, las cosas, las aplicaciones, todas estas cosas que son tan importantes, hay que hacerlo. Y es un ejercicio valioso para nosotros también adaptarnos. Yo siento que todo este tema de la pandemia, todo este tema de las situaciones políticas, nos están mostrando lo importante de lo básico, de lo simple, del respeto, de los valores, de la cosa directa, ¿no? Y nos están obligando a retarnos, ¿no? Esta cosa de que haber llegado donde tú llegaste, ¿a dónde llegamos? Y todos los días es un reto. El día que tú y yo asumamos que llegamos al final de la escalera, debe ser tristísimo sentir que uno no tiene más nada que aportar o un paso distinto que dar. Yo siento, me imagino que tú te ha pasado, que tenemos mucho que agradecerle a estas nuevas generaciones que nos dan espacio en sus nuevas plataformas, pero también nosotras somos, digamos, la posibilidad de mujeres como tú y como yo de encontrar un contenido que les interese y que estas nuevas plataformas también sean para ellas. Claro, es maravilloso y sobre todo que tú encuentras tu nicho y lo que yo creo que a nosotros nos ayudó mucho esa similitud es que lo que ven aquí es lo que es. O sea, ninguna de nosotros somos personas que estamos poniendo pantalla ni que estamos haciéndonos las interesantes. No lo éramos en la televisión, no lo somos ahora. Y eso, particularmente en este medio, es más evidente porque es un medio que es sin ningún tipo de filtro. Aunque a veces sí le ponemos algún filtro, una foto, una cosa así. Pero que ciertamente el ser genuino, el ser espontáneo, ayuda. Hay que decirlo tal cual, la televisión ya es el medio del pasado y estamos en esa transición, como en la época que había el cine mudo y pasaron de cine mudo al cine hablado y todo el que en esa mentalidad del cine mudo no pudo evolucionar hacia el cine, se quedó fuera de carrera. Sí, es una teoría interesante, lo he discutido muchas veces con mis hijos y con gente de nuestra generación también, y hay similitudes entre lo que pasó con la llegada de la televisión con respecto a la radio, ¿no? Sí, mucha gente decía la radio va a morir. También. Eso no ocurrió, la radio no murió, pero definitivamente cambió. Y lo interesante es que son plataformas para comunicar, para educar, de distintas formas y a distinto público. Y no hay que tenerle miedo a lo nuevo, por el contrario, hay que usarlo como impulso. A mí sí me dio mucho miedo al principio por eso, por vencer esa cantidad de vicios que uno trae de bienes de otro medio, un medio donde, como te decía, hay 10 personas que hacen
el valiosísimo trabajo para producir finalmente un contenido, pero esa época cambió y mi pregunta a veces es, ¿eso volverá alguna vez? Yo no creo, y si vuelve, volverá en unas circunstancias totalmente distintas. No sé la respuesta, pero creo que es posible que no, que si vuelves, como tú bien dices, con una adaptación de lo que era. Pregunta, Maite, sabemos que ya nos encanta, que estamos como pez en el agua en estas redes. La pregunta es, ¿qué es lo único que no te gusta de las redes? Oye, a ver, lo único que no me gusta es que me está pasando lo mismo que pasó cuando llegó el celular. Cuando llegó el celular o cuando llegó el email, si tú no tenías un fax en tu casa, tú trancabas la oficina y llegabas a tu casa y ya no te enterabas de nada más hasta el día siguiente. O sea, se respetaba el famoso horario de oficina. Ahora, con esta posibilidad de tener en tu casa, así como estás tú y como estoy yo, una especie de estudio y una conexión inmediata, pues hay quien rompe un poco o quiere romper un poco ese protocolo, y yo lo he bautizado el fenómeno videíto. 8 de la noche, mándame un videíto. Que tú dices, con qué gusto yo te mandara un hermoso video, pero a las 8 de la noche en pijama y con crema en la cara no puedo, porque uno no está las 24 horas del día así como se muestra ante ustedes. Hay un tipo de youtuber que en eso se especializa, pero nosotros todavía queremos lucir un poco decentes. Ojo, y yo lo comentaba esta mañana con alguien, decía, también hay que, en algún momento habrá que dar el paso de entrar en esa onda de la colita y la gorrita y los lentes, porque yo no quiero dar ese paso. Yo vengo de una televisión que vendía imagen, que vendía brillo, que vendía un poco de fantasía. Y aunque estoy de acuerdo con toda esta inmediatez y esta naturalidad, y me encanta que nos exigen las redes, pues también quiero guardar un poco de esa fantasía. Yo no voy a venir aquí a mostrar lo que ustedes no quieren ver, pero entiendan que a las 8 de la noche de un viernes uno está en otro plan. Ese me parece. A mí también me pasa lo mismo, que por ejemplo, lo mismo con las redes, que sientes como una responsabilidad de que para mantener ese vínculo constante y sonante, tienes que tener contenido para alimentar a esa bestia, como quien dice. Y para eso tienes que estar 24/7 pensando en qué hacer y haciendo pequeños para mantener esa conexión. Eso es lo único que también como que te roba un poco de la magia, por decirlo así, porque lo demás sigue siendo excelente. Sí, pero sigue siendo como todo, como tu casa, como tu familia, como tus normas, como tus reglas. Cada quien se maneja como quiere y yo más bien intento verle la ventaja de tener la oficina en mi mano, pero jamás voy a permitir que la oficina maneje mi vida y mi tiempo, como no lo he permitido nunca cuando no era tan mía la potestad. Ahora peor, o sea, yo sigo respetando el horario de oficina de los demás e intento que pues también se respete el mío. Bueno, pues aquí lo estamos respetando muchísimo. Ya te voy a robar la idea de las camisetas que digan MC Life, porque claro, me encanta TV, así que eso va. Yo creo que espero que cuando tú me entrevistes en tu show, yo tenga mi camiseta y te haga un flash igualito. Claro que sí, claro que sí. Además, quiero saludar a todos tus suscriptores, decirles que es importante que se suscriban a nuestros canales. Aproveche ahora y se suscribe al de María Celeste, le da like y comenta y les voy a explicar por qué. Y porque es la manera que ustedes tienen de hacernos sentir a nosotros que este tiempo que dedicamos vale la pena, que estamos en el camino correcto, que les gusta lo que hacemos. Y antes ustedes, no sé, apoyaban un canal de televisión por muchas razones, no solamente porque nosotros hayamos pertenecido a determinado canal durante un tiempo. Pero en este momento seguimos trabajando con amor para ustedes y ustedes tienen la posibilidad de hacérnoslo saber. Con cada suscripción es la única manera. Así que vámonos a suscribirse a MC Life y a Maite TV. Es un personal que nosotras con ellos y ellos, ustedes con nosotros, yo creo que es algo que traspasa muchas veces las formalidades de los otros medios que son ya más restrictivos. Así que es una forma de mantenernos conectados y sobre todo que pongan la campanita de las notificaciones para que se enteren cuando sale algo nuevo. O sea, el videíto. El bendito videíto. Sí, sí, es una época muy, muy movida como seres humanos, como ciudadanos de cada país en el que nacimos o en el que nos tocó hacer vida, pero al final sigue siendo el mismo. Estamos comprometidos a ser cada día mejores, a asumir que no somos perfectos y que todo el tiempo algo va a cambiar. El mundo no va a ser igual nunca.
Pues nosotros tampoco, nosotros tenemos que ir adelante intentando adaptarnos y entendiendo que tú eres el propio diseñador de tu felicidad y de tu momento. Y el día que entiendas que esa felicidad de verdad, verdad, está dentro de ti, nadie te la podrá robar, ni un trabajo, ni un marido, incluso ni unos hijos tampoco. Uno nunca debe sacrificar el destino de uno por nada ni por nadie, porque si uno está bien, los demás están bien. Y ahora por lo menos tengo una certeza, Maite, que estamos trepadas en la ola correcta y que la estamos llevando bastante bien por ahora. Y con la ayuda de ustedes, pues por supuesto, mucho mejor. Maite, mil gracias. Me encantó hablar contigo. Y bueno, estoy muy orgullosa de todo lo que estás haciendo, de cómo estás brillando en este nuevo medio, sobre todo de que lleves a tu Venezuela en el corazón de una forma tan leal y tan presente, aunque no estés allí. Y aclaraste un punto muy importante. Así que te mando un beso hasta arriba. Un cariño que está intacto como hace ya no sé cuántos años, cuando tú estabas frente a Primer Impacto y yo llegaba a mi internacionalización en el bloque de Despierta América y ustedes tuvieron, tanto Mirka como tú, el detallazo de ir a Venezuela, de estar en el programa. Hay tantos recuerdos. Todo eso se los vamos a contar cuando nos veamos en Maite TV. Por lo pronto, vayan suscribiéndose, por favor, a MC Live. Un besote, Maite. Gracias. Igual para ti. Un beso. Gracias a todos. Ya la escucharon, la querida Maite Delgado, con un consejo muy importante. Uno no se puede quedar atado a la nostalgia. Eso es algo que se me quedó bien grabado porque es algo que podemos aplicar de día a día en tantas cosas que vivimos. Así que le agradezco, ella ha estado con nosotros y a ustedes gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.